En 2017, comencé mi trayectoria en fotografía e investigación en artes visuales, explorando técnicas desde lo análogo hasta lo digital. Desde entonces, los procesos creativos han sido afectados significativamente por los recientes avances tecnológicos tan acelerados, generando confusión, incertidumbre y nuevos paradigmas en la imagen. Mi nombre es Alexis Ortiz González y quiero compartirte algunas reflexiones acerca de la fotografía documental y la inteligencia artificial. La realidad es una construcción social y, por ende, hay tantas realidades como seres humanos habitando el planeta. Los relatos del momento histórico que vivimos, del pasado y del porvenir, son contenidos necesarios socialmente y al difundirse públicamente adquieren la responsabilidad de ser validados por los grupos sociales, las instituciones y las diversas instancias que requieren de información objetiva y veraz para su desarrollo. A la pregunta de si desaparecerá el documental como género informativo que ha logrado expresarse por todos los medios de información como recurso narrativo en la búsqueda de la verdad, la respuesta es no. Los géneros informativos continúan y continuarán siendo imprescindibles junto con otros géneros como el ensayo, la crónica, el reportaje y la nota informativa, porque se crearon para satisfacer necesidades sociales para conocer la realidad. El desarrollo portentoso y siempre acelerado, ahora más, de las nuevas tecnologías de la información, está creando nuevas formas de representar la realidad que en algún momento han adquirido un nombre propio, e incluso la hibridación del documento informativo mezclado con la ficción. La inteligencia artificial ha jugado un papel crucial en esta transformación. Mediante la IA es posible emular la realidad sin el registro directo, generando imágenes y narrativas que pueden ser tan convincentes como las reales. Estas nuevas formas de representación de la realidad crean relatos que tratan de sustituir la experiencia directa del género documental. La inteligencia artificial puede llegar a confundir, de manera deliberada o no, al espectador, dejando en la incertidumbre si lo visto fue real o ficticio. No obstante, necesitamos de los registros directos y reales para conocer lo que sucede a nuestro alrededor y tomar decisiones, o por lo menos construir nuestras necesarias certezas acerca de lo que ocurre en nuestras vidas y en nuestro mundo. En este contexto, la función del documental se vuelve aún más importante. No solo se trata de registrar hechos, sino de proporcionar una base tangible y verificable frente a la avalancha de información manipulada y creada artificialmente. El documental, con su compromiso con la verdad y la autenticidad, actúa como un faro de integridad en un mar de incertidumbre. Finalmente, aunque la inteligencia artificial pueda ser una herramienta poderosa para la creación y la narración, es esencial que mantengamos un enfoque crítico y ético en su uso. La preservación de la integridad documental no solo asegura la veracidad de nuestros registros históricos y contemporáneos, sino que también fortalece nuestra capacidad de discernir y valorar la realidad en un mundo cada vez más influenciado por tecnologías inteligentes.